Se inicia con este minuto de silencio en recuerdo y en memoria del que fuera jugador y gerente del Real Club Celta de Vigo, Quim Ocho. Ahora ya comienza el partido tras este recuerdo en memoria del inolvidable Quim Ocho. Real Madrid-Barcelona, Estadio Santiago Bernabéu totalmente lleno para ver este partido entre los dos equipos clasificados en las primeras posiciones del Campeonato Nacional de Liga. Ahí está el brasileño Aloísio en su segundo partido con el Barcelona, juega ya para Milla. El Barcelona con el balón en su poder está Urbano que ha jugado para Eusebio retrasa de nuevo para Urbano, Aloísio abre para López Recarte, no ha llegado Roberto y el que ha cortado ha sido Solana. Martín Vázquez, butragueño, Martín Vázquez, lanzamiento para Aldana, Gordillo y Hugo Sánchez cuando se ha cruzado Aloísio. El Real Madrid que juega con Bullo, Solana, Esteban, Tendillo, Sanchís, Gordillo, Butragueño, Michel, Hugo Sánchez, Aldana y Martín Vázquez. El Barcelona con Zubizarreta, Urbano, Aloísio, Milla, López Recarte, Vaquero, Lineker, Eusebio, Julio Salinas, Roberto y Begiristain. Atención, Butragueño, ha cortado Aloísio. Cortó el brasileño el peligroso centro de Butragueño cuando ha habido falta de Tendillo sobre Julio Salinas. Falta favorable al Barcelona, la acción de Tendillo sobre el delantero barcelonista, el hombre más adelantado, Julio Salinas. Ed López Recarte, el que ha sacado para Aloísio. Aloísio, Urbano. Urbano frente a él, Hugo Sánchez. La pelota directamente fuera y es Esteban el que saca. Para Michel, lanzamiento de Michel. Vamos a ver si llega Gordillo o Urbano. Ha cortado finalmente Urbano para Aloísio. Sale con la pelota al Barcelona. Y Zubizarreta, el que juega ya para López Recarte. Aldana frente a él. Se le fue la pelota. Saque de banda para el Madrid. Martín Vázquez. Butragueño, ha cortado Milla, el balón para Vaquero. Vaquero, Eusebio, Lineker, se ha adelantado Tendillo y se lleva finalmente Sanchís. Está jugando por delante de la defensa, Martín Vázquez frente a Aloísio. Martín Vázquez buscaba el hueco, ha parado Zubizarreta en dos tiempos. Interceptó Zubizarreta, pero no logró atrapar la pelota. Lo hizo finalmente, ahí está el lanzamiento de Martín Vázquez, que no atrapa a Zubizarreta, pero finalmente reaccionó bien llevándose el balón. Ha habido falta sobre Roberto. Falta sobre Roberto. Saca ya Vaquero, Roberto, Milla, Martín Vázquez le hizo falta. Está jugando el Madrid con Michel de libre y con Sanchís mucho más adelantado, emparejándose con Vaquero. Tendillo se encarga del marcaje de Julio Salinas. Ha sacado ya Milla para Urbano. Se lleva la pelota, hubo falta de Hugo Sánchez cuando había cortado Esteban. Sánchez Arminio, árbitro del partido, ha indicado esta falta de Hugo Sánchez. Cuando va a sacar Urbano. Atención porque están Julio Salinas, Lineker dentro del área, también Vaquero. Ha cortado finalmente Michel y el que disparó muy desviado y mal fue López Recarte. Ahí está el autor de este último disparo del Barcelona, que salió muy desviado.
Ahí está ya Bullo cuando se van a cumplir los primeros 5 minutos de partido. Empate a 0 en el marcador. Y es Sanchís el que ha retrasado para Mitchell. Saliendo desde la posición de líbero, Mitchell ha enviado muy bien para Aldana. Atención, el centro de Aldana lo cortó Aloisio. Se lleva la pelota finalmente Roberto. Roberto y Solana, al cruce Mitchell. Ha cortado Mitchell para Solana. Este juega con Sanchís. Tendillo. Tendillo, de nuevo Mitchell, en esta posición de líbero, ha estado a punto de perder ante Vaquero. Juega de nuevo con Tendillo, la presión del Barcelona, trata de obstaculizar la salida del Madrid. Solana de nuevo para Mitchell, observen la presión de los jugadores del Barcelona, ahora sí salvó esa primera barrera en el envío de Mitchell a Sanchís. Cortó Roberto, la pelota se la lleva Aldana, atención Aldana con el balón, Aldana para Hugo Sánchez, el disparo del mexicano, lo ha desviado Zubizarreta. Y López Recarte finalmente el que aleja el balón cuando Esteban ha querido jugar sobre Butragueño y ha habido falta sobre Esteban. El autor del disparo, Hugo Sánchez, que desvió Zubizarreta, el público reclamaba una mano. Tras ahí la acción que da en el pecho se ve claramente sobre Urbano. Y finalmente lo que ha señalado Sánchez Arminio ha sido la falta sobre Esteban. El Madrid que ha puesto a prueba a Zubizarreta tras el disparo de Hugo Sánchez y anteriormente con el de Martín Vázquez. Disparó ahora al mexicano muy alto. Ha sacado ya Zubizarreta para López Recarte. De nuevo Zubizarreta. Aloisio para Urbano. Siempre el Barcelona tratando de jugar desde atrás. Urbano, Salinas, siempre cerca del Tendillo. Lineker, de nuevo Salinas y Tendillo. Se lleva la pelota Salinas. Ha tocado Mitchell y es córner. Primer córner del partido. Tocó finalmente el balón Mitchell. Aunque el árbitro ha señalado la falta sobre el jugador del Barcelona. Se adelanta Aloisio acompañando a Salinas, Lineker, Roberto y Vaquero. El Madrid prácticamente todos sus hombres dentro del área. Atención al lanzamiento. Es Eusebio el que toca. Roberto el que ha rematado alto. El remate de Roberto, minuto 8 del primer tiempo. Ahí vemos de nuevo el lanzamiento de Eusebio y Roberto que se eleva por encima de Esteban. Mitchell. Ha cortado el balón Eusebio. Lineker. Eusebio, error ahí en el pase, lo aprovecha el Madrid para salir en el contraataque. Ahí está Butragueño. Butragueño. Esteban, no se entendió ahora Martín Vázquez y la pelota la recupera el Barcelona. Juega ya López Recarte para Zubizarreta, el Barcelona como es habitual esta temporada, siempre saliendo por atrás, desde atrás con la pelota jugada desde alguno de sus laterales. Ahora es Urbano. En ese triángulo por la derecha que forman hoy Urbano, Eusebio y Lineker. Milla. Continúa Milla. Le ha estado a punto de quitar la pelota a Sanchís. Finalmente se la lleva Gordillo. Martín Vázquez. De nuevo Gordillo y Eusebio al cruce. Ha salvado bien ahí Gordillo. Gordillo, Butragueño. No pudo controlar ahí Butragueño. Finalmente Vaquero el que juega para Roberto. Urbano. Urbano, Lineker, demasiado largo, ventaja de Mitchell. Y Mitchell que juega para Bullo. Ahí está Lineker, que vuelve a la alineación titular del Barcelona en este partido. Dejó Cruyff hoy en el banquillo a Carrasco,
dando entrada al inglés. Butragueño. Gordillo. Juega Gordillo con Sanchís. Lanzamiento de Sanchís hacia Solana. Estaba Roberto, que ha cedido para Zubizarreta. Una novedad táctica en el Madrid es la presencia de Sanchís por delante de la defensa, emparejándose con Vaquero, mientras Mitchell juega como hombre libre por detrás de Tendillo. Urbano. Envió mal ahora Urbano a las manos de Bullo. Siempre Bullo buscando a Mitchell. Butragueño, sale también Gordillo. Butragueño, ha ido falta de Aloisio, ha dejado seguir el árbitro y finalmente rectificó Urbano viniendo en velocidad. Escapó bien Butragueño de Aloisio, pero también reaccionó rapidísimo Urbano. Lanzamiento fuera de juego de Vaquero. Eusebio, el que envió, Vaquero estaba en posición de fuera de juego. Se va a cumplir el minuto 11 de este primer tiempo. Sigue el 0-0 en el marcador entre el Real Madrid y el Barcelona. Cuando Milla le ha quitado ese balón a Martín Vázquez, sale Eusebio. Eusebio, Aloisio. Se adelantó Aldana a Julio Salinas. Hugo Sánchez, Butragueño arrancó en posición correcta. Arrancó en buena posición Butragueño, entre Butragueño Urbano. Sigue Butragueño. Le ha quitado la pelota Urbano y finalmente es Lineker el que juega para Eusebio. Tal vez debió jugar antes Butragueño en vez de agotar en el regate la jugada. Salinas deja para Vaquero. Beguiristain, que hasta ahora ha entrado muy poco en juego. La pelota no ha salido. Beguiristain salva a Solana, pero hubo falta de Mitchell. Ahí vemos de nuevo la jugada. La falta de Mitchell sobre Beguiristain. Va a sacar Roberto. Lineker, Salinas y Vaquero. En busca del balón. Hacia Vaquero. Ha sacado Sanchís. Lineker y Gordillo. Esteban. El balón de nuevo para Gordillo. Martín Vázquez. Martín Vázquez, Mitchell. Estaba en fuera de juego Aldana. Ha cortado ahí esa pelota Vaquero. Eusebio. Eusebio. López Recarte. Se lleva la pelota finalmente Mitchell, Butragueño y Hugo Sánchez. Salió de nuevo en buena posición Butragueño. Atención Butragueño y Urbano. Balón a córner. La velocidad de Urbano fundamental en los contraataques para anular los contraataques del Madrid hasta este momento. En las dos ocasiones que Butragueño salió en posición correcta en los contraataques, la velocidad de Urbano ha sido fundamental para cortarlos. Primer córner del partido favorable al Real Madrid. Martín Vázquez al lanzamiento. Hacia Sanchís. El remate fuera de Sanchís. 13 minutos del primer tiempo, sigue el 0-0 en el marcador. Aloisio, López Recarte. De nuevo Aloisio. Recarte. Recarte, Roberto. Beguiristain. Beguiristain con Aldana. Le quitó la pelota en falta Aldana. Aldana que repite en la alineación titular, una vez que había jugado ya el pasado domingo en Valladolid. Va a sacar Beguiristain. Cuatro hombres del Barcelona en busca del balón. Empujón de Roberto. Lo ha visto Sánchez Arminio y ha indicado la falta. Juega ya el Madrid
Martín Vázquez. Pues arrancó en posición correcta junto al linier Solana, pero no llegó al balón. Estaba el jugador perfectamente situado, el juez de línea, cuando arrancó Solana tras el lanzamiento de Mitchell. Aloisio. Aloisio para Urbano. Lineker. Frente a él Esteban. Aloisio. Milla. Ha cortado Butragueño. Recuperó Vaquero. López recarte. Continúa recarte. Solana. Y finalmente Roberto, el que ha despejado, desentendiéndose del balón. Aunque el árbitro indicó la falta del jugador del Barcelona, Begiristain, que obstaculizó la salida de Solana. Tendillo. Tendillo, Mitchell. Lanzamiento de Mitchell para Aldana. Ha controlado muy bien Aldana ese balón. Continúa Aldana, Butragueño y Aldana. Una bonita jugada entre ambos. Y finalmente Zubizarreta ha salvado esa extraordinaria combinación entre Aldana y Butragueño. Ahí estamos viendo de nuevo la jugada entre Aldana y Butragueño. Cómo cabecea Butragueño, pero Zubizarreta desvió muy oportuno el balón. La jugada en el minuto 16 de este primer tiempo, cuando el marcador continúa en con el empate a cero. Ha cortado Mitchell. Ahora Gordillo estaba en fuera de juego. Deja seguir Sánchez Armini una vez que el balón llegó a Zubizarreta. Y Aloisio, el que juega para López Recarte. Está esperando el Madrid al Barcelona. Está dominando territorialmente. El Madrid cede bastante terreno. Espera al Barcelona en su campo para tratar de sorprenderle en los contraataques. Y ahí es donde ha llevado las tres jugadas de peligro que se han producido hasta ahora en el partido. Por ninguna prácticamente del Barcelona, que domina territorialmente, pero no ha llegado a provocar peligro a la portería de Bullo. Roberto. Ha robado también Vaquero. Mitchell. Saca para Martín Vázquez. Martín Vázquez. Atención, Salinas. El balón de Salinas. Fuera. La gran oportunidad del Barcelona en ese balón que robó Vaquero y Julio Salinas, que ha enviado fuera. Observen ahí la jugada. Eusebio, que le envía a Julio Salinas. Estaba en posición correcta. No se observa que tocase nadie el balón, aunque Sánchez Arminio ha indicado córner. La oportunidad del Barcelona a los 18 minutos fue para Julio Salinas. Estuvo en las botas de Julio Salinas y el árbitro ha indicado córner, aunque su disparo fue directamente fuera. Lanza de Griezmann. Bullo. Y Esteban, cuando ha habido falta sobre el portero del Real Madrid. Indicó Sánchez Arminio la falta de Julio Salinas a Bullo. Que saca ya para Mitchell. Tendillo. El Madrid ha obtenido sus mejores oportunidades y ha ofrecido su mejor juego en los contraataques, porque ahí la presión del Barcelona le crea bastantes problemas para salir. El Barcelona acorta mucho los espacios y observen cómo no deja que controlen el balón en buenas condiciones los jugadores del Madrid. Butragueño, Urbano cerca de él. Ahora salió en buena posición Gordillo al cruce de Aloisio. Y el balón finalmente para Zubizarreta.
De nuevo Aloisio. López Recarte. Continúa Recarte, perseguido por Hugo Sánchez. Finalmente Solana, el que ha enviado fuera de banda. Salinas, Tendillo con él. Hacia Lineker, Vaquero también saltó. Finalmente el remate de Vaquero, Bullo, el que saca en largo para el mexicano Hugo Sánchez. Lanzamiento mal del mexicano hacia Butragueño y lo que hizo fue enviar a las manos de Zubizarreta. López Recarte, Aloisio. López Recarte. Hacia Julio Salinas. Vaquero. Vaquero, Begiristain, ante Begiristain, Sanchís, también Michel, Vaquero, buscaba hueco, Vaquero, ha tocado en un jugador del Madrid y es gol. Ha tocado en un jugador del Madrid y el disparo de Vaquero significa el primer gol para el Barcelona a los 21 minutos. Vamos a verlo en la repetición, el gol de Vaquero, aunque nos dio la impresión que tocó el balón en un jugador del Madrid. Ahí vemos cómo Begiristain le cede el balón. Evita a Martín Vázquez y efectivamente en la pierna de Tendillo tocó el balón. El tanto para Vaquero. Observen ahí cómo se va muy bien de Martín Vázquez. Y ahí cómo toca en la pierna de Tendillo. Y el primer gol para el Barcelona a los 21 minutos. Real Madrid 0, Barcelona 1. Gol de Vaquero. Aunque su disparo lo desvió ligeramente Tendillo. Evidentemente de una forma involuntaria. Cuando Vaquero está siendo atendido en la banda. El Barcelona de momento con 10 jugadores. Ahí tienen a su entrenador Johan Cruyff. Y ha habido falta sobre Butragueño. Falta de Milla a Butragueño. Juego peligroso. El Barcelona continúa con 10 jugadores mientras Ángel Mur está atendiendo en la banda a Vaquero. Ahí lo ven en la base de sus pantallas. Y Carrasco ha empezado a hacer ejercicios de calentamiento. Aloisio, el que ha despejado. Begiristain, López Recarte. Salinas, le hizo falta Sanchís. Ya se ha reincorporado Vaquero. Ha entrado, ahí tienen de nuevo en el terreno de juego al autor del gol. Ahí tienen a Carrasco, que ha salido inmediatamente a hacer ejercicios de calentamiento una vez que Vaquero vino a la banda. Aloisio. Falta de Martín Vázquez. Saca ya Milla. Para Urbano, ahí tienen a Aloisio. Urbano con el balón. Se anticipó Tendillo a Salinas. Cortó Eusebio. Se lleva la pelota finalmente Gordillo. Gordillo ha cortado López Recarte. Vaquero. Milla. Milla, Begiristain. Roberto. Ahora arriesgando mucho menos el balón el Barcelona. Zubizarreta para López Recarte. De nuevo el balón para el guardameta del Barcelona, que inmediatamente triangula al otro lateral. Inicia el ataque por esa banda derecha. Lineker, Eusebio. Eusebio de nuevo para Lineker. El balón hacia Salinas. También está Vaquero. Vaquero no ha podido controlar. Golpeó
sobre con hizo juego peligroso sobre la cara de Solana. Ha señalado la falta Sánchez Arminio. Ahí vemos de nuevo la jugada. Obsérvenlo. Golpeó al balón y el balón fue el que lo hizo sobre la cara de Solana, pero fue juego peligroso del jugador del Barcelona. Ya la pelota en juego, Michel el que envía para Sanchís. Aldana. Aldana, atención a ese error que puede aprovechar Salinas. Salinas, tendillo al cruce. Salinas ha forzado la jugada tanto que se quedó ya sin hueco para enviar fuera. Nueva oportunidad del Barcelona, minuto 25 de este segundo tiempo. Observen la jugada. Ahí dribló a Tendillo, se le echó encima Bullo y ya tiró en una posición muy forzada cuando Michel estaba bajo los palos. Zubizarreta, error ahí de Zubizarreta, ha entregado la pelota al mexicano Hugo Sánchez. Martín Vázquez, y ha sido Roberto el que despejó. Finalmente hubo falta de Hugo Sánchez. Falta del mexicano. Cuando después de que el Madrid iniciase, ahí vemos de nuevo la jugada. Observen cómo entra con la rodilla sobre el pecho de Roberto. Y el árbitro indicó la falta del delantero mexicano. Urbano. Ahora no aprovechó la ley, no aplicó la ley de la ventaja Sánchez Arminio. El balón tiene que volver para que saque Eusebio la falta señalada por el árbitro. Eusebio, Vaquero y Sanchís. Salinas, se le fue el balón, saque de la puerta. No supo controlar ahí Salinas la pelota. Y Bullo juega ya para Michel. Sanchís. Michel. Tendillo. Solana, error ahí de Solana, ha sacado Urbano y ahora es Begiristain el que controla, rodeado de jugadores del Madrid, le ha quitado la pelota a Martín Vázquez, se la lleva Sanchís, muy bien Sanchís, ahí estaba en fuera de juego Aldana. A sacar ya López Recarte. Para Urbano. Urbano hacia Vaquero. Despejó Sanchís. Martín Vázquez recupera la pelota al Barcelona por medio de Roberto. Urbano. Urbano, Lineker. Lineker, se anticipa Michel. Y Martín Vázquez el que le ha devuelto a Michel. Hugo Sánchez. Se desmarca Butragueño y ha querido sorprender a Zubizarreta. Y ha disparado muy mal. Se va a cumplir el minuto 29 del primer tiempo. Gana el Barcelona por 1-0 al Real Madrid. Ahora presiona al Madrid, Aloisio, Urbano y falta de Hugo Sánchez, zancadilla Urbano. Cambia Urbano para López Recarte. Recarte con bastante campo. Atención porque ese rechace lo puede aprovechar Butragueño. Butragueño, Aldana. Pero ya el Barcelona se replegó, le dio tiempo a replegarse. Michel.
Michel, Sanchís y finalmente Lineker, el que ha retrasado a Zubizarreta. Gordillo, después de que cortase Michel, Aloisio se anticipó a Butragueño y el balón de nuevo para el Barcelona. La verdad es que esos cambios tácticos del señor Ben Hacker han descolocado totalmente al Madrid y lo ha aprovechado hasta el momento bien el Barcelona, aunque siempre hay que tener en cuenta la capacidad del Madrid y las posibilidades de sus jugadores, lo mismo que el Barcelona, que supo aprovechar de momento las oportunidades que ha tenido. Ha entrado en falta el mexicano Hugo Sánchez a Zubizarreta. No lo ha visto ahora Sánchez Arminio. Milla. La pared entre Eusebio y Milla. Terminó con el balón a los pies de Michel, que trata de enderezar el rumbo del Madrid desde atrás. Ha enviado muy bien ahora para Solana. Está el mexicano solo. Y ha rematado fuera. La mejor jugada sin duda del Madrid en este balón que nació en Michel, tratando Michel de enderezar a este Madrid que ha torcido Ben Hacker. Ahí está el fenomenal remate de Hugo Sánchez. Le sirvió un balón espléndido Solana, ahí lo vemos, y el remate en plancha del mexicano que se fue ligeramente alto. Ahora sacando el balón, atención, porque le ha creado muchas dificultades de nuevo Hugo Sánchez a López Recarte. Finalmente el balón quedó en poder de Zubizarreta. Esta jugada, insistimos, inició Michel y terminó con el remate de Hugo Sánchez. Parece haber levantado los ánimos que estaban un poco adormecidos de los seguidores del Real Madrid, cuando ha recuperado de nuevo la pelota el equipo blanco. Milla, el que ha cortado. Begristain. Begristain para Recarte. Ha cortado Aldana. Saque de banda para el Barcelona. ...32 minutos... del primer tiempo. Real Madrid 0, Barcelona 1... gol de Baquero en colaboración con Tendillo. El balón de nuevo en poder del Barcelona, en saque de banda. De nuevo saque de banda favorable al Barcelona. Envió la pelota afuera Solana para Begiristain. Se cruzó Michel, tal vez el mejor hombre del Madrid hasta el momento. Aloisio. Begiristain, Recarte, juega muy bien para Baquero. Vamos a ver si llega Baquero, sí. Ante Baquero, Aldana. Ha jugado para Begiristain, demasiado largo. Y saque de puerta. Michel. Aldana con Roberto. La pelota tocó en Roberto, balón para el Madrid. Se lleva finalmente Begiristain. Falta de Solana. Va a sacar la falta Roberto. Deja que sea Recarte finalmente. Le están pidiendo Lineker y Salinas. Hacia Lineker va el balón. Ha cortado Gordillo. Sanchís, Eusebio. Continúa Sanchís, Butragueño. Sale muy bien Gordillo. Lo vio perfectamente Butragueño. Y en el centro está Hugo. Hugo frente a él, Aloisio. Deja para Gordillo. Ha cortado Roberto. Finalmente Milla. El balón en poder de Martín Vázquez. Otra buena jugada ofensiva del Madrid. Martín Vázquez y Zubizarreta, finalmente el que atrapó. La verdad es que estamos asistiendo a un extraordinario partido hasta el momento.
que si decae en algunos instantes, inmediatamente resurge con grandes jugadas. Solana, Butragueño. Falta de Aloisio. Va a lanzar la falta Mitchell. Aldana, Hugo Sánchez, Gordillo y Butragueño dentro del área. Junto a Hugo Urbano. Mitchell al lanzamiento. Hacia Gordillo. En esa jugada de estrategia que el Madrid hacía la pasada temporada con Camacho. Sin embargo, no le salió ahora. Para adelantar a sus hombres hacia el primer palo, saliendo, entrando por detrás Camacho. En esta ocasión lo han hecho con Gordillo. Vaquero evitó a Aldana. Milla ha cortado de nuevo Mitchell, que sin duda alguna se está erigiendo como el mejor jugador del Madrid. Una vez que ha decidido situarse un poco por delante de la defensa para intentar organizar el juego de ataque del Madrid. Falta de Tendillo a Salinas. Cuando se va a cumplir el minuto 37 ya de este primer tiempo. Real Madrid 0, Barcelona 1. Va a sacar Eusebio. Directamente a Aldana. Recupera el balón el Barcelona por medio de Milla. Roberto. Roberto y Vaquero. Aparece entre ambos. Y ya demasiado fuerte el envío de Vaquero, al que estuvo muy atento Bullo. No tenía ninguna posibilidad de llegar Roberto. Bullo que saca buscando a Hugo Sánchez. A Aloisio, se anticipó a Aldana. El balón para Mitchell. Sale fuera de juego ya Gordillo. Aguantó demasiado Mitchell ahí, lo que dejó a Gordillo en fuera de juego. Aloisio para López Recarte. López Recarte. Urbano. Urbano, Lineker. Lineker de nuevo para Urbano. Lanzamiento hacia Lineker, corta Mitchell. Y de nuevo lanzamiento a Gordillo. Se cruza Aloisio. Ha controlado bien Aloisio ante Gordillo. Milla. De nuevo Aloisio. Urbano. No se precipitan los hombres del Barcelona cuando ha habido falta de Esteban sobre Lineker. Va a lanzar Urbano. Aldana, el que ha cortado. Vaquero, el que dispara. La volea de Vaquero que se va fuera. Era una volea difícil. Y se le fue desviada a Vaquero, el autor del único gol del partido hasta el momento. Aunque tanto Real Madrid como Barcelona han tenido otras oportunidades para que hubiese algún gol más en el marcador. Aloisio, el que ha despejado, Martín Vázquez. Urbano. Y el que echa la pelota al suelo es Sánchez. Martín Vázquez. Solana, Martín Vázquez. Vamos a ver, finalmente se lleva la pelota Eusebio. Lanzamiento de Eusebio. Solana, Begiristain. Sigue la lucha entre ambos por el balón. Finalmente la pelota es para el Madrid. Sánchez. Le quita la pelota a Salinas.
Aplicó la ley de la ventaja ahora Sánchez Arminio. Milla. Se lleva finalmente Martín Vázquez. Martín Vázquez, Hugo, Tendillo, Butragueño, ante Butragueño Urbano. De nuevo Martín Vázquez, Butragueño, una bonita pared entre ambos. Butragueño, Aloisio frente a él y córner. Segundo córner favorable al Madrid. Uno ha lanzado también el Barcelona. Cuando estamos ya en los cinco últimos minutos del primer tiempo. Gana el Barcelona por 1-0. Lanza Martín Vázquez. Fue Roberto el que despejó. Salinas no pudo controlar. Saque de banda para el Madrid. Esteban. Martín Vázquez. Butragueño. Se fue muy bien ahora ahí Butragueño. Reacciona Urbano. Y el árbitro indica que ahí no ha pasado nada y que siga el juego. Es Milla, Esteban, balón para el Madrid. Martín Vázquez, Vaquero y Sanchís. Aldana. Aldana continúa con la pelota. Atención al centro de Aldana. Gordillo, obstaculizado por Eusebio. Continúa Gordillo. Martín Vázquez presiona al Madrid y fuera el disparo de Martín Vázquez. Ahí está el autor de este último disparo. Cuando ya es López Recarte el que inicia una nueva jugada de ataque del Barcelona. Roberto. Recarte. Ha cortado Michel. Aldana y Michel en el contraataque del Madrid. Michel. Error ahora en el pase que ha cortado Vaquero. Begiristain. Está López Recarte en el suelo. Ahí lo ven ustedes. Milla, Aloisio. Eusebio el que ha enviado la pelota fuera para que sea atendido López Recarte. Ahí está la jugada en la que quedó lesionado. Y ahí vemos de nuevo la entrada de Butragueño en el área. Y él con su propio tacón se dejó la... vio la pelota hacia atrás. López Recarte de momento en la banda, entendido por Ángel Mur. El Barcelona con 10 jugadores y Serna haciendo ejercicios de calentamiento. Cuando estamos a poco más de 2 minutos para el final de la primera parte. Salinas y Tendillo. Continúa Salinas, Begiristain. El centro de Begiristain. Ahí corren Lineker y Gordillo. Se va Gordillo con el balón. Hugo Sánchez. Martín Vázquez, está Aldana en fuera de juego. Se adelantó rápido a la defensa del Barcelona para dejar en fuera de juego a Aldana. Cuando ya vuelve al terreno, se reincorpora al juego López Recarte. Saca ya Urbano, Aloisio. Apenas 1 minuto para que se cumpla el tiempo reglamentado. Urbano. Hacia Salinas. No controla ahí Salinas. Llegó ante Solana. El balón para Bullo. Michel. Ahí está Salinas. Lanzamiento de Michel hacia Gordillo. Vamos a ver, ha llegado perfectamente Gordillo, atención,
Preparados Hugo Sánchez y Butragueño. Ha cortado Aloisio, Martín Vázquez, Hugo. Últimos instantes de la primera parte. La presión del Madrid, siempre iniciada en Michel. Sanchís, Gordillo. Posición correcta de Gordillo. Atención el centro. Sanchís, Martín Vázquez. Qué bien cortó Milla, porque el disparo de Martín Vázquez llevaba bastante peligro. Michel, insiste el Madrid en estos últimos instantes. Y fuera de juego de Aldana. Fuera de juego de Aldana. Es lo que ha señalado a instancias de su juez de línea, Sánchez Arminio. Estamos en los últimos instantes del primer tiempo. Gana el Barcelona por 1-0. Un Barcelona que ha dominado territorialmente al Madrid como consecuencia de su mejor disposición táctica. Un Madrid al que ha descolocado su entrenador en la caseta. Sanchís. Recarte y Hugo. Después el balón, saque de banda para el Barcelona. Begristain, Michel, Tendillo, Aldana, de nuevo Michel, Martín Vázquez, para Gordillo. Ha cortado Urbano. Milla. Perdió Milla ante Aldana. Esteban. Ha venido Salinas y le ha quitado el balón a Esteban. Mira Sánchez Arminio su reloj. El primer tiempo está a punto de finalizar. Y el que puso la pelota en juego es Zubizarreta. Ahora, final de la primera parte, con ventaja para el Barcelona en juego. No hay cambios en ninguno de los dos equipos. Y Martín Vázquez, que ha robado ese balón, va en poder ahora de Gordillo ante el Urbano. Atención, el centro de Gordillo. Lo ha despejado Roberto. Va a tratar de que la pelota no salga fuera de banda. Lo ha conseguido. Está en posición correcta Julio Salinas. Ahí corre con el Tendillo. Y finalmente el defensa del Madrid, el que se ha llevado el balón para el guardameta Bullo. Ahí está el autor de la jugada, Julio Salinas. Cuando ha sacado ya Bullo para Michel. Insiste el entrenador del Madrid en mantener a Michel como hombre libre. Cuando Martín Vázquez eludió a Milla, sigue Martín Vázquez. Y trató de sorprender a Zubizarreta con el disparo en largo, pero lo hizo mal. Decíamos que el entrenador del Madrid insiste en mantener a Michel como hombre libre. Un Michel condicionado en esa posición, y del que han salido las mejores jugadas ofensivas del Madrid cuando ha salido al medio campo. López Recarte. Observen cómo nadie le tapa las subidas hasta que no se encuentra muy cerca ya de la posición defensiva del Madrid. Begristain, Vaquero, Milla. Milla de nuevo para López Recarte. Begristain. Continúa Begristain con el balón. Regateó a Michel. Recarte. El centro para... Tocó el Vaquero. Dice el juez de línea, saque de puerta. Aunque parecía que había sido Esteban el que había despejado, el juez de línea ha indicado que era saque de puerta. Ahí vemos de nuevo la jugada. Cuando ya Bullo saca hacia Gordillo, controla Hugo Sánchez, Martín Vázquez, Gordillo, por donde está llegando el peligro del Madrid, Hugo Sánchez, y finalmente es Urbano el que se lleva ese balón que iba hacia Butragueño. Urbano. Begristain. Ha cortado Tendillo. Aloisio. Aloisio para Roberto. Y Roberto que juega con Milla. Eusebio.
Eusebio, Lineker, Milla. Y ha habido falta de Sanchís. Ahí está de nuevo la jugada de falta de Sanchís sobre Milla. Salinas, Begristain, Lineker, demasiado largo, no va a llegar, saque de puerta. Le cayó en la pierna derecha a Begristain, que en vez de intentar el disparo quiso jugar con Lineker. Michel juega con Sanchís. Junto a él Salinas. Ahí está Solana, Butragueño. Ahora se ha ido bien Butragueño en velocidad cuando ha cortado a Aloisio. Milla. Aguanta Milla con el balón y ha enviado mal. Saque de banda para el Madrid. Madrid que ha enviado ya a Paco Llorente a hacer ejercicios de calentamiento. Se ha llevado la pelota Urbano, Vaquero, Eusebio perdió ante Gordillo, se ha llevado muy bien ahí ahora la pelota Gordillo. Aloisio y Hugo Sánchez, falta favorable al Madrid. Pero el árbitro ha señalado la falta anterior de Eusebio a Gordillo, Butragueño tratando de entrar desde atrás. Ahí está Solana y ha disparado con dureza, pero estaba muy bien colocado Zubizarreta. Eusebio. Vaquero, de nuevo Eusebio. Milla y Milla ante la presencia de Martín Vázquez retrasó para Zubizarreta. 5 minutos. Se han cumplido ya del segundo tiempo, sigue ganando el Barcelona por 1-0 al Real Madrid. Recarte y Begristain tratando de penetrar por esa banda izquierda, sale Aldana al contraataque del Madrid, ha cortado a Aloisio. Ahí está Begristain, cuando Cruyff ha mandado a Carrasco también a hacer ejercicios de calentamiento. Ha cortado una vez más Michel, ahí está la salida del hoy líbero del Madrid. La pelota se la lleva finalmente Eusebio, que hubo falta. Empujón de Michel. Balón para el Barcelona. Saca ya Milla para Recarte. Ante Recarte Butragueño. Se fue por velocidad Recarte. El autopase lo cortó Michel. Sanchís y Vaquero. Gordillo. Se llevó la pelota Vaquero, que está haciendo un fenomenal trabajo en apoyo del medio campo y de los delanteros. Eusebio, ante el Michel, le quitó la pelota. Esteban, Gordillo. Butragueño. De nuevo para Gordillo. Y centró mal Gordillo, debió botarle mal la pelota y Gordillo la envió directamente fuera. Saca ya Zubizarreta para Aloisio y siempre el Barcelona iniciando desde sus defensas las jugadas de ataque. Aloisio para Begristain, ha cortado Solana, Begristain y Michel, finalmente Michel, el que ha retrasado para Bullo. Sanchís, y siempre buscándole Vaquero, se emparejan ambos, dos hombres fundamentales para sus dos equipos.
tanto en el apoyo al medio campo como a los delanteros. Deja Roberto que sea López Recarte el que ponga la pelota en juego desde la banda. Banda en la que los cuatro jugadores de campo que tiene Cruyff están haciendo ejercicios de calentamiento, los cuatro que tienen el banquillo, es decir, Serna, Amor, Soler y Carrasco, mientras que Paco Llorente sigue haciendo ejercicios de calentamiento en la banda del Madrid. Recarte el que va a sacar. Hacia Salinas. Ha cortado de nuevo Michel. Aldana. Aldana y Roberto. La pelota finalmente para Bullo. Sanchís. Siempre tratando también de cerrarle Vaquero. Tendillo. Tendillo para Aldana. Saque de banda favorable al Madrid. Butragueño. Butragueño, Solana. Al cruce Roberto. Y Roberto el que ha cortado. La pelota salió fuera de banda favorable al Madrid. Tendillo. Rechazó Milla. Atención al contraataque del Barcelona. Beguiristain, Salinas, Lineker, también Vaquero. Ha tocado finalmente Michel, omnipresente hoy en el Madrid. Y el balón finalmente para Bullo. Martín Vázquez, error en el pase. Se lo lleva Roberto. Urbano ha sacado ya rápidamente Zubizarreta. Pero observen cómo tienen bastante espacio siempre los laterales del Barcelona para subir. Tanto Recarte como Urbano. Vaquero, de nuevo Urbano. Trató desde ahí de sorprender a Bullo, algo realmente difícil. Bullo que saca ya para Esteban. Ahí observen a los jugadores del Barcelona haciendo ejercicios de calentamiento. Michel. Iniciando casi siempre bien las jugadas del Madrid, pero muy limitado en esa posición de libre. Evidentemente de eso se resiente el equipo blanco de medio campo para arriba. Sanchís. Ha enviado muy bien Sanchís hacia Solana, cubre Roberto y la pelota saque de puerta. Ahí tienen a Carrasco en primer término, Soler desde hace algunos instantes junto a Serna y Amor haciendo ejercicios de calentamiento. Estamos ya en el minuto 11 de este segundo tiempo, cuando se ha llevado ahí bien Milla ese balón. Sigue ganando el Barcelona por 1-0 al Real Madrid. Eusebio. Eusebio y Martín Vázquez. El centro de Eusebio, Vaquero al remate, ha cortado Sanchís y hubo falta de Vaquero. Falta de este hombre que tienen en imagen, José Mari Vaquero. Sobre Sanchís. Michel. Lanzamiento hacia Gordillo. De nuevo. Los lanzamientos de Michel. Hacia Gordillo. Y el peligro cuando estaban fuera de juego Hugo Sánchez y Aldana. Ahí tiene el envío de Gordillo, pero evidentemente aquí se observa cómo el juez de línea levanta la bandera, pero no la posición exacta de los jugadores del Madrid. Eusebio, Urbano. Urbano y Martín Vázquez. Cambia Urbano para Recarte. Atención porque el fallo en el control propicia esta acción de Aldana. Aldana, Aldana para Hugo Sánchez y gol del Madrid. Empató el Madrid en ese error defensivo del Barcelona a los 12 minutos y medio. Empató el Madrid por medio del mexicano Hugo Sánchez a los 12 minutos y medio de este segundo tiempo en ese error defensivo del Barcelona. Primero de Urbano de arriesgar un balón como el que arriesgó y después el fallo en el control de López Recarte y también
de Aloisio. Evidentemente ahí Hugo no tuvo más que enviar el balón al fondo de la red. Empate a uno a los 12 minutos y medio de este segundo tiempo. Hugo Sánchez, autor del gol, cuando se va a producir el primer cambio en el Barcelona. Va a retirar Cruyff a Lineker y entra Carrasco. Carrasco por Lineker. Primer cambio del partido. Cambio en el Fútbol Club Barcelona. Sale al terreno de juego el número... Ahí está Carrasco. Vamos a ver, porque Carrasco se va a la banda izquierda y Begiristain viene aquí a la derecha. Cuando Tendillo y Vaquero luchan por ese balón, observen ahí a Carrasco, que ha salido para situarse en la banda izquierda, colocando Cruyff a Begiristain en la banda derecha. Tendillo. Solana. Butragueño con Aloisio. Taca la pelota al Madrid, Sanchís. Tratando de romper el fuera de juego, lo ha hecho Esteban, atención, salió muy bien Esteban desde atrás. Al cruce Roberto y gol del Madrid. Ha marcado Aldana, el Madrid que ha dado la vuelta al partido en apenas 2 minutos. Aldana, autor de este segundo gol en 2 minutos. El Madrid que ha dado la vuelta al partido. A los 14 minutos y medio salió Esteban rompiendo el fuera de juego del Barcelona. Ahí tienen al lateral del Madrid. El balón hacia Aldana, que consigue el segundo gol para el Madrid. A los 14 minutos y medio, es decir, que en 2 minutos el Madrid ha dado la vuelta al partido. Ahí una vez más el centro de Esteban y el remate de Aldana. Begiristain, Robert, el Eusebio, y estaban fuera de juego ahora Salinas. Ha golpeado duramente el Madrid al Barcelona en apenas 2 minutos, dándole la vuelta al partido. Vamos a ver ahora cómo mantiene esta ventaja el Madrid y la capacidad de reacción, si la tiene del Barcelona, al que hasta el momento le habían ido todo muy bien. Hasta el momento del Madrid consiguió el primer gol. Es córner favorable al Madrid, a pesar de que Aloisio enviaba el balón para su bizarreta. Martín Vázquez ha despejado a Aloisio. Carrasco, Salinas, López Recarte. Envía muy forzado hacia Carrasco y controla perfectamente Michel para Bullo. Michel, Sanchís, Martín Vázquez. Ha cortado Milla, la pelota se la llevó Milla. Demasiado fuerte para Begiristain. Ha llegado antes Michel para cubrir el balón, saque de puerta. Aunque ha indicado falta de Begiristain el árbitro, falta de Begiristain sobre Michel, que es el que saca ya para Esteban. Gordillo, Esteban. La velocidad del Madrid está rompiendo al Barcelona ahora en esta segunda parte. Gordillo y finalmente Roberto, el que ha despejado. Salinas con Tendillo, Carrasco. Carrasco de nuevo para Salinas. Ha cortado Solana. Sanchís. Butragueño. Martín Vázquez y Aloisio.
Se lleva finalmente Roberto, de Eusebio. Esteban se adelantó a Salinas. Está jugando el Madrid ahora los mejores momentos del partido. Sanchís para Hugo Sánchez. Y finalmente Urbano, el que ha retrasado a Zubizarreta. Milla. La presión de Martín Vázquez le hizo perder la pelota, se la lleva Butragueño y hubo falta de Milla. Y tarjeta amarilla. Primera tarjeta del partido para Milla. Ahí vemos de nuevo la acción del jugador del Barcelona. La falta sobre Butragueño y la primera tarjeta del partido. Cuando se va a cumplir el minuto 19. Y gana el Madrid por 2-1. No se entendió ahí Martín Vázquez con Sanchís. Sale Roberto. Roberto, lanzamiento a Carrasco y a Salinas. Al cruce Michel. Salinas que se lleva el balón. Y córner. Envió Michel a córner. Segundo para el Barcelona. Carrasco al lanzamiento. De nuevo Michel el que despeja. Recarte, Urbano. Aloisio. Eusebio. Eusebio quiso jugar con Vaquero y ha cortado Sanchís. Bullo hacia Gordillo. La pelota para Zubizarreta. Minuto 20 del segundo tiempo. Real Madrid 2, Barcelona 1. Cuando Urbano juega para Eusebio. Eusebio hacia Milla. Cortó Tendillo a Aloisio. Urbano de nuevo. Presiona al Madrid. Y Esteban el que ha enviado para Hugo Sánchez. Hugo Sánchez, Gordillo, Butragueño y Aldana en el contraataque. Hacia Aldana iba el balón. Atención porque puede controlarlo. Ante Roberto, Butragueño fuera. Se llevó finalmente Aldana el balón. Y el remate fuera fue de Butragueño. Ahí está de nuevo la jugada. Como Aldana envía para Butragueño. Y el remate de este que sale fuera. Cuando es Roberto el que juega para el Barcelona. Hacia Carrasco, demasiado fuerte. Ventaja para Bullo. Va a entrar Serna en el Barcelona. Que de esa manera va a hacer su segundo cambio. Mientras que el Madrid todavía no ha hecho ninguno. Aldana. Corta Aloisio. Ha habido falta sobre Aldana de Roberto. Retira a Cruyff a Milla. Y va a entrar Serna. Serna por Milla. Minuto 21 y medio de esta segunda parte. Segundo y último cambio del Barcelona. Recordemos que Carrasco sustituyó a Lineker. Cuando saca ya Michel para Solana, ante el Recarte. Y es saque de puerta. Serna. Se lleva finalmente Urbano, Serna de nuevo. Recarte. Carrasco. Carrasco para Recarte. Ante el Aldana. De nuevo el balón para Carrasco. Tratando de profundizar por esa banda izquierda al Barcelona. Entre Carrasco y López Recarte. Finalmente la pelota se la lleva al Madrid. Y es Michel.
Trata de sorprender a Zubizarreta y a punto ha estado de conseguirlo Mitchell. Le vio muy adelantado y envió magníficamente Mitchell ese balón a los 23 minutos de este segundo tiempo. Observen, porque es tremendamente difícil esta jugada. Reaccionó también con velocidad Zubizarreta. Vaquero y Eusebio llevando este ataque del Barcelona. Urbano, Serna. Reaccionó con rapidez Serna porque Butragueño estuvo a punto de llevarse ese balón. Eusebio, ha habido falta de Mitchell. Es Eusebio el jugador que ha quedado en el suelo tras la falta de Mitchell. Y va a lanzar a Aloisio. Juan de Eusebio ya se ha incorporado. Amagaba Eusebio, va a tocar a Aloisio. Salinas, Carrasco y Roberto están dentro del área. Aunque también puede disparar directamente el brasileño. No, lo hace para Recarte. Recarte. Ha cortado Butragueño. Mitchell. Martín Vázquez. Se lleva Begiristain. Urbano. Urbano y Esteban. Saque de banda para el Barcelona. Begiristain, Urbano. El centro de Urbano, lo remató Carrasco y gol del Barcelona. Qué remate de Carrasco a la base del poste. Qué remate tan magnífico de Carrasco a los 25 minutos. Qué significa el empate a 2 en el marcador. Espléndido remate de Carrasco a centro de Urbano. A los 25 minutos, observen de nuevo la jugada. Cómo se va Urbano y el espléndido remate de Carrasco a la base del poste. La colocó en el único lugar al que no podía llegar Bullo. Empate a 2, ahí vemos de nuevo el espléndido remate de cabeza de Carrasco. A los 25 minutos de este segundo tiempo empató el Barcelona. Ahí está de nuevo Carrasco, que indudablemente ha aportado bastante más al ataque azulgrana de lo que lo ha hecho Lineker en el tiempo que ha estado en el terreno de juego. Un Lineker muy estático junto a la banda, un lugar poco habitual para él. Recarte, cortó Mitchell. El partido empatado a 2 goles. Y evidentemente cada equipo cuando encaja el gol lo acusa. Vamos a ver también ahora la capacidad del Madrid. Cuando ha tirado Aloisio, Esteban. Se va Esteban, también la velocidad de Esteban está trayendo muchos problemas defensivos al Barcelona. Serna. Ahí tienen a Esteban, el jugador venido de Gijón esta temporada. Mientras, Cruyff ha hecho ya los dos cambios. Benacker tiene a los dos hermanos Llorente, a Maqueda y a Losada haciendo ejercicios de calentamiento. Empate a 2 en el marcador, minuto 27 del segundo tiempo. Recarte de nuevo tratando de profundizar por esa banda izquierda. El balón hacia Vaquero y fuera. Vaquero entró muy bien, siempre perseguido por Sanchís, pero se le fue el remate. Observen la jugada, el centro de López Recarte y el disparo sobre la marcha de Vaquero, la volea que se le va fuera. ¿Cuándo va a entrar Paco Llorente en el Real Madrid?
Aldana y Roberto. Se fue Aldana. Trata de cruzarse Serna. Lo ha hecho bien. Se lleva la pelota. Roberto. Carrasco. Ha cortado Solana. De nuevo el balón en poder de Serna. Serna, Aloisio. Perseguido por Martín Vázquez. Urbano. Aloisio deja muy bien para Begiristain. Begiristain, Roberto. Roberto ha cortado Tendillo. Sánchez y Vaquero. Falta de Sánchez. Entre Sánchez y Roberto. Ahí porfiando por ese balón. Observen de nuevo la jugada, la entrada de Sánchez. Y ahí forcejeando ambos. Cambio en el Real Madrid. Sale al terreno de juego el número 16. Y se retira Butragueño. Y entra Paco Llorente. Primer cambio del Madrid. Paco Llorente por Butragueño, minuto 29 de este segundo tiempo. El marcador sigue empate a 2. Michel y Gordillo, balón para el Barcelona en saque de banda. Urbano para Begiristain. Falta de Esteban. Va a sacar Urbano, aunque viene también Eusebio. Bullo muy atento. El Barcelona con Salinas, Vaquero, Roberto y Carrasco dentro del área. Va a sacar Urbano. Despeja Michel. Urbano de nuevo, Martín Vázquez. Otra vez para Urbano. Hacia Vaquero, con él ha saltado Sánchez. Y finalmente Solana, el que ha retrasado a Bullo. Media hora ya de juego del segundo tiempo, 15 minutos para el final de un partido que está empate a 2. Un partido que están jugando bastante bien los dos mejores equipos del campeonato hasta el momento, o al menos los dos equipos que están en las dos primeras posiciones. Haciendo honor a esas posiciones, Real Madrid y Barcelona en este momento empatan a 2 en el Bernabéu. Urbano. Urbano, Eusebio, ha cortado Michel, Aloisio, Begiristain. Begiristain se fue ahora de Esteban, continúa Begiristain. Buscaba el hueco y finalmente la pelota llegó a las manos de Bullo. Pero de nuevo el Barcelona ha vuelto a tomar las riendas del partido. Vemos de nuevo la jugada de Begiristain y está dominando territorialmente al Madrid. Carrasco con Solana. Se quejaba Carrasco a Sánchez Arminio. Balón para el Madrid. Aldana. Y ha habido falta de Aloisio. Michel. Martín Vázquez, el balón para Esteban, muy adelantada la defensa del Barcelona. Michel tratando de que sus pases en profundidad, cuando ha habido esa falta de Paco Llorente a Roberto, el plantillazo. Y una vez más es Michel el que trata de romper la barrera defensiva del Barcelona. Con balones en profundidad a una defensa muy adelantada. No ha autorizado Sánchez Arminio a que entrase Ángel Mur en el terreno de juego. E indica que el balón se ponga en juego. Serna, ataca ya para Urbano. Lo observen una y otra vez como los laterales del Barcelona tienen bastante campo para profundizar.
Michel, a Aloisio, realmente lo que intentó era dificilísimo, disparar según caía ese balón. Roberto y Aldana, Carrasco, ha despejado Michel, Urbano, de nuevo el dominio del Barcelona y el Madrid tratando de sorprenderle en los contraataques. Serna, se ha adelantado a Paco Llorente, saque de banda para el Madrid. Martín Vázquez con Aloisio, le quiso hacer el túnel, se llevó la pelota al brasileño, ahora Eusebio para Begristain, pero Michel lleva ventaja en ese balón que ha cedido a Bullo. Llorente que no controla, Serna que corta y balón en saque de banda para el Madrid. Se va a cumplir el minuto 34 de este segundo tiempo, cuando Aloisio de nuevo juega, Serna, Vaquero para Eusebio, corta Michel y Michel para Gordillo. Urbano el que ha enviado fuera de banda, balón para el Madrid. Llorente, Gordillo, continúa Gordillo y ha forzado un nuevo saque de esquina, segundo del Real Madrid en este segundo tiempo, 4 en total por 2 que ha lanzado el Barcelona en el tiempo que llevamos de partido, aunque ha indicado Sánchez Arminio falta sobre el jugador del Madrid en vez del saque de esquina. El propio Gordillo, la pelota para Aloisio, la volea de este hacia Julio Salinas y corta Michel. De nuevo Michel trató de sorprender a Zubizarreta adelantado, pero ahora disparó mucho peor que en la anterior ocasión. Carrasco, buscando apoyos, y ha mantenido el Barcelona la pelota en su poder en este saque de banda. Ahí están de nuevo Carrasco y Solana, ganando metros el Barcelona. Y recordemos el marcador, empate a 2 a falta de apenas 10 minutos para el final del partido. Va a sacar Carrasco. Salinas, Vaquero y Roberto, juega con Recarte. Y ahora el balón golpeó en un jugador del Madrid, córner. Córner favorable al Barcelona, que va a lanzar Begristain, que apenas ha entrado en juego desde que se vino a esta banda derecha. Serna entraba, pero se adelantó Bullo, que trata de enviar hacia Hugo Sánchez en busca de sorprender al Barcelona en el contraataque. Hugo Sánchez, Paco Llorente, ha salido bien Paco Llorente, atención, Paco Llorente con Roberto. Llorente y finalmente Gordillo, gol del Madrid. Gol del Madrid conseguido por Gordillo en el minuto 36. La jugada la inició Hugo Sánchez, mejor dicho, la inició Bullo con el saque en profundidad que aprovechó Hugo Sánchez, después Llorente y finalmente Gordillo para marcar. Observen ahí, el centro de Llorente se pasea por delante de la defensa del Barcelona para que Gordillo consiga el tercer gol. Ahí vemos de nuevo la jugada a falta de 9 minutos para el final del partido. 3-2, gol de Gordillo en el minuto 36 de este segundo tiempo. Cuando ya el Barcelona de nuevo ha puesto la pelota en juego, es Vaquero, Aloisio y López Recarte. Le quitó en falta la pelota Aldana a Recarte. Va a sacar Carrasco la falta.
Carrasco hacia Vaquero, ha saltado con Bullo y finalmente...